Queridos hermanos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy viene, como siempre, el Señor a nuestro encuentro. Leemos la palabra de Dios del libro del Génesis. Estamos en el capítulo 17, 1, luego del 9 al 10 y luego del 15 al 22. Cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció el Señor y le dijo: "Yo soy el Señor Shaddai, camina en mi presencia con lealtad". Dios añadió a Abraham: "Tú guarda mi pacto que hago contigo y tus descendientes por generaciones. Este es el pacto que hago con ustedes y con tus descendientes y que ustedes han de guardar. Circunciden a todos sus hijos varones". Dios dijo a Abraham: "Sarai, tu mujer, ya no se llamará Sarai, sino será Sara. La bendeciré y te dará un hijo, y lo bendeciré. De ella nacerán pueblos y reyes de naciones". Queridos hermanos, aquí tenemos la tercera promesa que hace el Señor al pueblo de Israel, en la persona de Abraham. En este capítulo 17, como habíamos dicho anteriormente, encontramos el cambio del nombre que le hace Dios. Primero a Abraham y luego a Sara. Primero era Abraham. El cambio de identidad después de ese encuentro y después de haber caminado con él, con Nanderata, Abraham. Y de Nanderata Mabema, Sarai, sino que desde ahora será Sara, es decir, esa preciosura, quiere decir, la princesa Sara. Entonces, queridos hermanos, esto nos invita también a nosotros con esta gran promesa del Señor de ser los continuadores de las bondades del Señor. Peñan de Yara, Ojicuaúba, Ecuajo, Ejacue, Cuyuyapu, Are, Coanganyanere, Noijome, Ejomoy, Peñan de Pope. Y le está diciendo: a través de ti, entonces vendrán las bendiciones. ¿Quién es el que da el verajá, es decir, la bendición al mundo, a la realidad del mundo? Y justamente es el Señor. Pero en este caso, el Señor que pone ya en manos de Abraham: en ti serán bendecidas todas las naciones. Y en Sarai, que ahora entonces también cambia su identidad, porque ya es elegida de Dios de este pueblo, madre entonces de estas naciones. Desde ahora se llamará Sara, que significa la princesa. Para que entendamos este mensaje y para que nosotros sepamos que hoy Dios ha dejado todo en nuestras manos para que este mundo pueda crecer, se pueda realizar según los designios del Señor. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.